Espera, espera, por favor. ¿Esperar para qué? ¿Más disculpas, Pilar? Olvídalo, estoy harto de disculpas. No he venido a pedirte disculpas. ¿Entonces qué? Déjame en paz, por favor. Quiero irme contigo. Quiero irme contigo ahora, Andrés. Te estoy hablando en serio. Quiero marcharme contigo. No juegues más conmigo, Pilar. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Yo no tengo nada. No tengo dinero, no tengo trabajo. No tengo casa. No me importa. No sabes lo que estás haciendo. Yo no te puedo ofrecer nada de lo que, a lo que estás acostumbrada. No lo entiendes. Lo que tú puedes darme, André, no me lo ha dado nunca nadie. Yo lo único que quiero es estar a tu lado. Pilar. Quiero romper con todo esto, André. Quiero marcharme contigo ahora mismo, tal y como estoy. Vámonos. Te quiero, Andrés. Te quiero. ¡Pilar! Vámonos. ¡Pilar, qué hace! ¡Arranca! ¡Pilar! 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 Mucho, Mónica. Mucho. Payaso modo. ¿Tú también te gustas mucho? Que era tonto. Ya sabes lo que quiero decir. Lo que es una pena que me tenga que ir. No pensemos en eso ahora. Pero es que dentro de 2 días me van a llamar para ir al rodaje y... Escúchame, lo estoy pensando. Y quiero que te venga. Te va a gustar. Pero... eso no... Yo quiero que te venga. ¿Qué me dices? ¿Te vienes? ¿Tú qué haces aquí? Ah, venga, 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 a la cocina, tira. Oye, Jesús Luis, ¿qué tal con Jimmy? Ah, muy bien, un tío estupendo. ¿Ah, sí? ¿No se lo tiene creído? ¿Qué va? No, a mí me parece un tío muy centrado, ¿eh? Él sabe que la fama se le puede ir de golpe, como le vino. Y se está tomando las cosas en serio. Ya veo. ¿Todos los días de copas contigo? Pues mira, no. Hoy precisamente no ha quedado conmigo porque se ha quedado encerrado en la habitación estudiando el guión de una película. Vaya. ¿Tú qué crees? Ya te he dicho que se lo está trabajando mucho. Hombre, trabajar, lo que se dice trabajar, es lo que hacemos nosotros. Que no, Mateo. Nosotros nos creemos que esa gente se pega la vida tomando el sol y ligando, ¿y no? Ligar sí que ligará. No fastidie. Hombre... pues mira, fíjate que he salido yo a veces con él y no le he visto acercarse nunca a una chica. A lo mejor es que le gustan los tíos. Oye, de eso nada, ¿eh? Que es una broma, José Luis, solo eso, una broma. Ah. El chaval me queda muy bien, buena gente. Mira, para hacer una cosa. ¿Qué estás haciendo? Es de una partida que tengo guardada para las grandes ocasiones. Está que te mueres. Se la vas a subir de mi parte. No, ahora no, que está con el guión. Hombre, pero con una copita de esta seguro que le entra mucho mejor. Pues sí, que es un detalle. Y ahora mismo le preparo una tapita de la buena. Venga, ¿qué dice?
que no te quedes conmigo, por favor. Te estoy hablando totalmente en serio. Venga ya. Tú eres un tío famoso. Y hay un montón de tías que van detrás tuya. Y te vas ahí a fijar en la que ha venido del pueblo. Que ha acabado de limpiadora. ¿Tú te has creído que yo soy hijo de marqueses o qué? Soy un tío normal, como tú. Lo que pasa es que tenía un poco más suerte y ya está. Pero tú sabes lo que me estás pidiendo. Sí, claro que lo sé. Y por eso te lo estoy diciendo. Pero cuando te hartes de mí, te vayas con la primera que pase. Mónica, ¿pero tú te crees que estoy de broma? Yo estoy enamorado de ti. Yo no me enamoro fácilmente. ¿Y José Luis? ¿Tú le quieres? Él ha dejado todo por mí, todo. Su casa, su mujer, sus hijas. Pero no es justo que esté con él por lástima. Pero no quiero hacerle daño. Pero cuanto más le engañes, más daño le harás. Venga, la vuestra no funciona. Es muy fuerte lo que me estás pidiendo. Ya lo sé. Yo te quiero. Por eso te lo pido. Jimmy. Soy José Luis. Y te traigo una sorpresita para que no te aburras mucho. Jimmy. Con Rocío para allá, ¿eh? Como si se hace mujer. Y los críos se juntan, ¿no? Lo que me parece increíble es que me sintiera culpable por haberle mandado a mi. Bueno, venga, ¿qué quieres tomar? ¿Qué te invito? Pues me va a poner un whisky. ¿Un whisky? ¿Qué pasa, que vienes aquí en plan el género solitario? Interesante. Mira, reconozco que me comporté como un imbécil. Desde luego. Mira, yo lo que quiero dejarte claro es que yo no me comporto así siempre, ¿sabes? Ya. Yeah. Sí, yo sé que guarda mucha sorpresa. ¿Buen rollo, entonces? ¿Todo el buen rollo que tú quieras? Pues nada, ¿nos tomábamos unas copas para celebrarlo? Hombre, yo preferiría algo mejor que unas copas. Ah, viciosilla. Pues nada, mira, por casualidad tengo algo aquí. Lo mejor del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que tú siempre tienes lo mejor? Tú pruébala, que ya hablaremos. Sí me gusta. Bárbara, ¿tú has visto a Jimmy García? No. ¿Y su llave tampoco está? Qué raro. Me habías dicho que se estaba preparando un guión. Pues estará en su habitación. Sí, pero es que he llamado a la puerta y no me contesta. Pues eso será que el guión es muy malo y se ha quedado dormido. No, yo he llamado fuerte, ¿eh?
Ahí puede estar en la ducha, José Luis, no le des más vueltas. Y Bárbara, te parecerá una tontería, pero es que me ha dado como un pellizco que no lo habrá pasado algo. Es que el otro día estaba un poco chungo del estómago. Anda, 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 le habrá pasado algo. ¿Y por qué no le llamas a la habitación? A ti te da igual. Mira, ahora ya en serio, José Luis. Tienen que pasar muchas horas sin noticias para que yo moleste a un cliente, ¿eh? Vale. Por cierto, ¿has visto a Mónica? Emilia lleva un rato preguntándome por ella. Pues no, estará arreglando alguna habitación. Venga, hasta luego. ¿Tú no ibas a llevar la botella a Jimmy? Sí, pero es que he llamado a la puerta y no me abre. ¿Y eso? Pues no sé, parece que no ha salido, pero no hay manera, no contesta. ¿Sabes lo que te digo? Que no la encamos nosotros. Vale, mira, perdona, pero es que voy a subir otra vez, que no me he quedado tranquilo, ¿eh? ¿Llama un momento? No, 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 pasa. ¿Qué? ¿Ya has convencido a Jorge para que vaya contigo a Santo Domingo? No, todavía no. Pero bueno, ya le convenceré. Este viaje lo hago sobre todo por él. Yo, si quieres, puedo ayudarte. ¿Sí? ¿Cómo? Hombre, cuando se me mete algo en la cabeza, puedo ser muy convincente. Y además, no sé, me apetece que hagamos un viaje los tres juntos. ¡Pablo! Sí, he cambiado de opinión. Qué bien, me alegro muchísimo. Ahora, lo único es que me gustaría que fuéramos a otro sitio. Y, pero, bueno, ¿a dónde? No sé. A México. ¿A México? Sí, es un país magnífico, te va a encantar. Ya, pero cambiar ahora mismo los billetes... Tú por eso no te preocupes, me conocen en la agencia de viajes. Además, vas a tener un guía de lujo. Ya sabes que estuve viviendo allí durante años. Ya, pero ¿por qué a México? No sé, no te entiendo. Tengo que ir allí. ¿Pasa algo? Es un asunto del pasado. Tengo que ir a ver a una mujer. Mira, que como no me deje, llama a un guardia, ¿eh? Por mí, como si quiere llamar a los geos, pero tú no te vas. Pasa esta noche conmigo, ¿no? Ojalá, me encantaría. Pero sabe que no puede ser. José Luis, por favor, escúchame. ¡Zorra! Fue al tercer año de estar trabajando en México. Yo ya había cogido una casa y había una chica de 15 años, Lupe, que venía a limpiarla por hora. Era una chica estupenda, pero tenía un padre que era una mala bestia. Y un día la violó. Por Dios. Lupe estaba, pues, imagínate. Me pidió ayuda y yo le presté dinero para que abortara. Y no fue una buena idea. ¿Qué pasó? Pues que fue un sitio de estos inmundo y le hicieron una carnicería. Cuando llegó a casa se estaba desangrando y... aunque yo corrí para llevarla al hospital, ya había entrado en coma. Y hoy vive como un vegetal. Pero tú no tienes la culpa. Pero me siento responsable de ella. Hace tiempo que le mando dinero a Adrián, un familiar suyo. ¿Y la chica no presenta ninguna mejoría? Ese es el problema. Con la inmovilidad los órganos se atrofian. Adrián me ha llamado esta mañana y me ha dicho que está peor. Así que tengo que ir, ¿lo entiendes ahora? Qué bueno eres, Pablo. Espéreme fuera, por favor, ¿vale? Hola, ¿qué te ha pasado? Te he estado esperando. Lo siento, no me han dejado escaparme y no he podido avisarte. Tengo que hablar contigo, escúchame. ¿Pero pasa algo? Pues que aquí nunca te van a hacer los papeles. ¿Cómo dices?
Pues mira que mientras que te estaba esperando en el bar, llegó un compañero tuyo reclamando sus papeles, ¿no? Bueno, pues el capataz se lo ha dejado muy claro, que aquí no hacen contratos de inmigrantes. ¿Pero estás segura? Si a mí me han dicho que sí, que mañana... Mira, René, que solo trabajan con ilegales, que les pagan menos y además los tienen amenazados con denunciarlo. Está claro que el mundo está lleno de hijos de puta. Oye, tú, que te pagamos para trabajar, no para que estés de palique. ¿Ah, sí? Pues vamos a ponernos todos serios. ¿Mi contrato? Eso luego. Ahora a trabajar. De luego nada. ¿Qué pasa con mi contrato? Oye, tú, no te pongas tan chulo. Que hay 800 como tú lampando por trabajar. Así que coge... ¿Así que qué? Si sabes perfectamente que no lo vas a contratar. ¿Y tú de dónde has salido, imbécil? Oye, no te metas con ella. Soy uno sinvergüenza. Vergüenza os tenía que dar. ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? ¡Hércules! 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 Dios, lo que faltaba. A ver, ¿cómo que un imprevisto? Habíamos quedado en que mañana me ibas a traer 20 juegos de palo. No. No me digas que lo vas a intentar, es que los quiero aquí mañana. Está bien, de acuerdo, adiós. Vaya lío, ¿eh? Todo se complica. Estoy deseando inaugurar y me parece que ese momento no va a llegar nunca. Pues precisamente de eso quería hablarte. Vas a tener que encargarte tú personalmente de todo. ¿Cómo? No te entiendo. Aquí está. Sí, es que me tengo que ir de viaje. ¿Y ese pasaporte? ¿A dónde te vas? A México. ¿A México? ¿Y cuánto tiempo piensas estar? Pues bastantes días, por eso tienes que encargarte tú. ¿Pero tú sabes todo lo que nos queda por hacer? Lo sé, pero confío en ti. Está bien, Pablo, pero me parece imprescindible que estés aquí para la inauguración. No te preocupes, intentaré estar para la inauguración, pero de todas formas te las arreglarás bien sin mí. Siempre te las has apañado muy bien sola. No sé, perdona que te diga, pero no lo entiendo. No sé cómo se te ocurre hacer una cosa así. En medio de todo el follón que tenemos, es que vamos. Mira, Teresa, no me voy por la cara, son asuntos personales. ¿Ah? ¿Asuntos personales? Sí, asuntos personales que ahora mismo no quiero explicarte. De acuerdo. Entendido, pero si luego algo no sale bien, no quiero reproches. Te estoy diciendo que confío en ti, si no, no lo dejaría en tus manos. Muy bien. Yo te he dicho que está bien, ¿de acuerdo? Bueno, ahora te dejo. Voy a la agencia de viaje. ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, Sa! ¡Corre! 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 ¿Qué hace? ¡Vámonos! ¡Corre! Laura, ¿tienes ya los informes de las cuentas de Sofía? No, todavía no. Pero no entiendo por qué le están dando tantas vueltas si ya tiene la orden del juez. Tranquilo, Miguel. Es la brigada de delitos fiscales, no el séptimo de caballería. Panda de burócratas, coño, que me los conozco. Lo suyo no es facilitar las cosas, lo suyo es complicarlas. Tengo un poco de paciencia. Deben estar al caer. Y tengo el presentimiento de que por ahí vamos a pillarla. Hola, Miguel. Laura, te dejo. Hola, cariño, ¿qué tal estás? Pues... cansada. Hecha polvo. ¿Y a ti te queda mucho? Pues sí, todavía me queda un buen rato. Pues si no te importa, entonces yo voy a comer fuera. Es que tengo que aprovechar el tiempo. Vale, no te preocupes. Oye, quería que me perdonaras por haber estado tan irritable. Venga, olvídalo. Mira, te juro que voy a compensarte por haber cancelado las vacaciones. Este puente podíamos hacer algo. Uf, este puente... pues vamos a tener que posponerlo. ¿Por qué? Porque las próximas semanas voy a estar hasta aquí de trabajo. Resulta que a Pablo no se le ha ocurrido otra cosa que marcharse de viaje y dejarme a mí con todo el marrón del golf. ¿De viaje? ¿A dónde? A México, vamos. No se podía ir más lejos. ¿Y a qué va México, si puede saberse? No sé. Asuntos personales, me ha dicho. Ya. Así que personales. Sí, la verdad es que se trae mucho misterio con todo eso. ¿Y a ti por qué te llama la atención? No. Por nada. Thank you.
Hola, ¿qué hace aquí? Tú estás loca. Pero bueno, ¿a qué viene eso? A ver, ¿cómo se te ocurre liarte con Rodolfo? Pues porque es el único que se fija en mí. Para los demás chicos soy transparente, por lo menos. Vale. ¿Y no había una persona mejor en el mundo para liarte con ella? Pues no, me interesaba. ¿Qué te interesaba? No fastidies, Silvia, hombre. Tú lo has hecho por despecho y eso es ridículo. Pero no, ¿tú de qué vas? ¿De madre? Silvia, si te vas a poner así, mejor lo dejamos. Irene, es que tiene gracia. O sea, tú me ven a mí con lecciones de ética. ¿Y tú qué? Porque si vamos a sacar ese tema, dime por qué te enrollaste con Jorge. Venga, hombre, venga. Ahora no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Y te estás equivocando, Silvia. Bueno, pues si me equivoco es cosa mía, Irene. Además, no hace falta que estés detrás de mí como si fuera una niña. Es que no das pie a que pensemos otra cosa. Mira, Irene, has estado toda tu vida haciendo lo que te da la gana. A manipular a la gente cuando te ha interesado. Así que, por favor, no me venga ahora en plan casa de la pradera, ¿eh? ¿Es lo que piensas de mí? Venga. Ahora hazte la ofendida. Jorge está haciendo el imbécil. Pero es que tú le vas detrás. Estudiando. No, es que tengo los exámenes a la vuelta de la esquina. Sí, que lo que quería decirte es que, bueno, no consigo concentrarme y me gustaría saber si tiene algo para tomarme. ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? El balance de cuenta de Sofía Pérez, para que veas. Pero bueno. Hombre de poca fe. Retiro lo dicho. Los de delitos fiscales son unos tíos estupendos. Ah, bueno. A ver. Pues no gana mucho que digamos, fíjate. Pues no. Con esto lo tendría yo muy crudo para llegar al fin de mes. Pues imagínate ella con un hijo. Y además no tiene otros ingresos, fíjate. Solo su sueldo. Oye, ¿por qué no miras después de la muerte de don Germán? Vamos a ver. A ver. Mira esto. Mira este ingreso. Es una pasta, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Sí, es muy extraño. Es mucho dinero. Estoy seguro de que este ingreso es la clave del asesinato de don Germán. Me pregunto quién se lo habrá dado. Eso solo Sofía puede saberlo. A ver cómo nos explica esto. Pues mucha imaginación le va a tener que echar. Esta vez sí que la tenemos pillada. Esto se ha acabado. Ya no hay marcha atrás. He conseguido 3 billetes de casualidad para mañana por la noche, pero hay que dejarlos pagados en la agencia, porque si no los perderemos. Por mi media hoy mismo, pero es que no he hablado todavía con Jorge y no puedo ir sin él, Pablo. Es mentira, que no te hayas dado cuenta todavía. Para mí es un hombre. Un hombre que merece toda mi confianza. ¿Y por qué? ¿Qué te ha enseñado? ¿La foto de su madre o del piso que va a compartir contigo? No me hagas reír. De lo cual me alegro mucho, por cierto. Porque hay que reconocer que la tía es buena, pero que muy buena la cama. Podemos pasar de esta situación, ¿no? No, no te lo aconsejo. ¿Por qué? Al fin y al cabo, mañana estaré fuera de España y me habré librado de la policía, ¿no? Mañana puede ser tarde. Por cierto, ¿sabes que ese obrero es mejor persona que tú? Pilar, soy tu padre. A veces me gustaría que no lo fueras. No, no, Rodolfo, tío. Pero si estamos solos, ¿qué problema hay? Tengo una gana. Lo siento mucho. Y tú cálmate, tío. Porque es que me voy a negar a seguir discutiendo. ¿Tú te niegas?